Fox, returning to base. Transmitiendo en este momento la Loser Semifinal. Tenemos aquí de un lado a Chosen, y del otro lado tenemos a Senkai, jugador ya veterano de nuestra comunidad. Aquí hace unos juego ganó Chosen utilizando Pichu y Senkai ganó el primer juego. Entonces esto es 1-1. Chosen cambia de personaje utilizando ahora Shulk. Y bueno, vemos aquí a Peter
tratando de entrar contra esa espadota. La verdad es que Shulk ahora es un personaje bastante dinámico, muy diferente a como se jugaba en Smash 4. Vamos, que cambia a la Monado Busta y de un Up Smash se nos muere la primera stock de Chose. Por otro lado, Peter conservando todavía su primer stock en números naranjas. Lo vemos realmente muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, buscando maneras seguras de entrar. Muy buenos jabs, 24% de daño contra, pues, uy, ahora Chosen cambiando a Monado Smash. Puede matar muy rápido, pero lamentablemente ya pierde el arte Monado. Aquí el detalle es que las artes ya duran, pues, mucho menos a como duraban en Smash 4, que todas duraban aproximadamente 10 o 12 segundos, algo por el estilo así. Y bueno, realmente vemos aquí a Zenkai muy dominante. Uy, interesante propuesta para spikeo, pero hace muy bien el tech Zenkai para poder evitar morir. Y vemos realmente que de un forward air se nos muere la primera stock de Zenkai. Mientras tanto, Chosen pues todavía conserva su primer stock, digo, su segundo stock, perdón, ahora en números un poco naranjas, peligrosos, tomando en cuenta que es Fox. Y pero aún así, con Monado Buster de unos 3 golpes ya le hace 42% de daño, algo bastante bueno, es decir, pero aún así no es suficiente como para poder quitarle el stock. Poco a poco, excelente grab, muy buena respuesta por parte de Chosen. Y cambiando a Monado Smash, Up Smash, y esto es la pierde la segunda stock. Uy, excelente jab block, muy buenos, muy buenas combinaciones por parte de Zenkai para poder llevarse el stock de Chosen, hacerle un poco de daño, 30% de daño. Chosen cambiando a Monado Smash, vamos a ver si le funciona. Recuerden que así como puede matar más rápido, lo puede matar un poco más rápido a él. Cambia a John para poder regresar al escenario, le funciona bastante bien, lo busca fuera del escenario, regresar a Zenkai, no, falla el direccionamiento del Firefox y ya no regresa a salvo, pierde su segundo stock. Esto está empatado en cuestión de stocks. De Chosen podría hacer el comeback, recordemos que con Monado Buster puede hacer más daño, pero ya Zenkai de dos golpes lo pone en 106% de daño. Regresa Chosen con un upper, digo, con un B, perdón, y bueno, vamos aquí que realmente aquí los muchachos están ya en una posición más neutral, más tranquila, tratando de buscar. Chosen debe de hacer un buen comeback y Peter solo busca un kill confirm. Ahí estuvo a punto de, pero increíble. Esto es 2-1 por Zenkai. Vamos a Final Destination, vamos a ver si hay cambio de personajes, parece ser que no. Chosen está pensando qué personaje utilizar. Volvemos de nueva cuenta a Pichu. Y bueno, vamos a cuarto juego. Este puede ser el último juego para Chosen si pierde este juego, pero en Final Destination Pichu tiene un poco más de libertad. Y pues a Peter, bueno, a Zenkai se le pueden facilitar más el uso de plataformas, aunque con Fox recordemos que es el personaje más rushdown del juego, entonces puede funcionar. Vamos a ver cómo se desenvuelven las situaciones en este cuarto juego. Por el momento vemos una muy ligera ventaja por parte de Zenkai, aunque Chosen poco a poco intenta hacer que esa ventaja sea más pequeña. Ya están prácticamente empatados en cuestión de porcentajes, pero aún así Chosen busca presionar en la orilla. Interesante propuesta, muy buen jab block, pero no logra concretar mucho, 76% de daño. Recuerden que Pichu es mucho más ligero que Shulk, entonces puede morirse en cualquier segundo con ese up smash. Muy buena confirmación por parte de Zenkai. Esto pone en desventaja a Chosen, le quedan dos vidas, posiblemente sus últimas dos vidas de todo el set, si es que no logra hacer el comeback, pero vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿verdad? Intenta entrar por alguna manera muy segura, 11% de daño contra 103 que tiene, e intenta meterle unos cuantos tilts, pero no son suficientes, no logra hacerle mucho. De un backer lo pone en posición del edgeguard, lo busca fuera de ahí, pero no logra, Illusion le pega y falla su edgeguard. De nueva cuenta, de un backer lo manda fuera, vamos a ver si logra hacer algo, lo busca abajo y falló el tech. Aquí el buen Zenkai, stage spike, y se pierde su primer stock, 29% que ahora tiene Chosen, 30%. Recordemos que Pichu poco a poco se va haciendo daño, entonces
Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven aquí ambos jugadores. Chosen, muy buenos combos. Oper, y buscando un Thunder, pero no logra hacer mucho. Ahora Peter le recontraataca, 61% contra 54% que tiene Chosen. Vamos a ver si logra hacer algo el jugador de Fox, McCloud. Uy, interesante propuesta, pero no logra hacer ningún kick confirm de base a ese dash attack. Pero vamos a ver cómo. Vamos a ver si el jugador de Pichu logra hacer algo. Lo malo fuera del stage. Esto está prácticamente empatado. Esto puede ser para cualquiera en este momento. Así que vamos a esperar cómo se presionan las cosas. Optrow, para Thunder, pero no logra meter nada. Baker y ponen a Fox fuera del escenario. Y aún así Chosen va a buscarlo fuera. De nuevo un Nair. Y aún así Peter sigue intentando regresar. Interesante propuesta. Y de un buen trade. Senkai termina spikeadísimo y ahora pierde su segundo stock. Chosen con 120, también se puede ir de un soplido de Fox, entonces tiene que jugar más paciente. ¡Uy! ¡Qué buena! Doble spike por parte de Chosen y esto es 2-2. ¡Wow! ¡Qué rico doble spike, señores! La verdad, eso fue una jugada muy muy buena. Vamos a ver, Peter se rasca el bigote pensando, analizando cómo va a contrapiquear esa jugada. Y pues bueno, vamos a ver. Esto es 2-2, último juego. Viene el último juego de la Losers Semifinal. Después ahí en Losers Final tenemos esperando a Héctor, o Almighty Héctor, o Pineda, como quieran decirle. Y bueno, vamos a ver con qué counterpiquea Peter. Ahí se pone a pensar, a analizar los escenarios, pensando en opciones. Y qué será lo que elegirá. No tenemos todo tu tiempo, Senka, ya elige algo, porfa. Quiere que se vayan los viewers. Pero bueno, vamos a ver cómo va el chat. No me dicen nada en el chat. Ah, solo tengo un viewer. Bueno, muchas gracias, querido viewer, por ver esta Losers Semifinal. No hay cambio de personajes por parte de Chosen. Seguimos con Pichu y vamos a ver Senkai con qué logra counterpiquear, si va a haber algún cambio. Doc Hunt, me parece una opción bastante honesta. No, tenemos a Fox otra vez. Y vamos ahora al quinto juego. Último juego de este set. De nueva cuenta, Pichu contra Fox. Y ahora estamos en... ¡Uy! Unova Pokémon League. Un escenario que realmente... es muy poco peculiar, es un counterpick que casi nadie ocupa, realmente porque su layout se parece mucho al de Pokémon Stadium 1, pero las plataformas son un poco más altas, sin mencionar que están más separadas del stage y tienen esa parte irregular en la parte de abajo. O sea, el escenario tiene paredes muy irregulares que pueden hacer sonar medio junk, pero pues bueno, es una opción aquí que decide aprovechar Senkai. Vamos a ver si le funciona el counterpick para poder ganar este quinto juego o si Chosen se llevará la victoria. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Aquí Senkai tiene 62% de daño. No logra hacer mucho contra ese Chosen, que está jugando muy paciente, buscando el castigo. Excelente forward smash para ponerlo fuera del escenario. Busca la manera, Fox regresa con un Illusion, pero Chosen le regresa con un Backer, lo pone de fuera otra vez y lo vuelve a buscar con un segundo Backer y le quita la primera stock. Senkai inmediatamente regresa y busca la manera de hacerle daño, pero no logra hacer mucho. Busca Blasters, busca un Nair, pero no logra hacer absolutamente nada. Chosen tranquilo, como si nada. Buen parry, va ese Blaster, pero no logra tampoco pues hacer la gran cosa. Ahorita vemos a los jugadores, aunque están muy activos, están muy muy pasivos en ese sentido de que no logran hacer buenas conexiones. Muy buen jab, ánimos para Peter por parte del público en la parte de atrás. Entonces vamos a ver si le funcionan. Chosen todavía tiene 68% de su primera vida, perdón, se me legó la traba. Y bueno, vamos a ver. Interesante side B, pero Peter lo castiga con un buen grab, buscará la opción, pero intentó un segundo grab. Yo pensé que iría con un smash, pero de un backer lo pone en posición de ledge guard. Pichu regresa sano y salvo, parece ser que sí. Y Peter tratando de buscar de Nair a up smash o de Nair a lo que sea, yo creo. Ay, muy buen forward smash por parte de Chosen, lo vuelve a buscar fuera del escenario y por segunda ocasión en el mismo lugar le quita la segunda vida. Vamos a ver si Senkai logra recuperarse, hacer el comeback, porque son tres stocks los que tiene que hacer, pero no hay caminos imposibles en este juego, todo puede cambiar en un segundo, entonces hay que mantenernos a la expectativa. Excelente smash por parte de Peter para quitarle las primeras stocks a Chosen, el cual regresa rápidamente y ahora busca la manera de poder meterle daño. 30% que tiene Peter de su último stock, un dash attack que no logra concretarse para nada. Senkai
cae por otro lado, sufriendo ahí en el juggling. Uy, qué bueno que no le pegó ese Thunder, pero aún así Peter sufre contra ese Pichu. El escenario no le está favoreciendo del todo. Entonces vamos a ver si logra hacer el comeback, si logra calmarse o si Chosen ya terminará la chamba inmediatamente. Uy, qué buenos juggling para tener 72% de la segunda stock. Esto podría ser el final del stock de Chosen, pero muy buen escudo por parte del Monado Boy, que ahora está observando a Pichu y lo pone fuera del escenario para ver cómo se están desenvolviendo las cosas. Por otro lado, vemos que... Uy, qué buena. Perdón. Muy buen grab por parte de Fox. Y de nueva cuenta, 95% que tiene Zenkai contra 116. Olvídenlo, ya perdió su segundo stock. ¿Será el comeback? Posiblemente. Peter hará el milagro. ¿Hará un reverse 3 stock? No fue así. Fue un excelente forward smash. Esto es 3-2. Favor Chosen. Y ahora viene la Losers Final. Sí, claro. Esta es la Winners Final, señores. Ah, no es cierto. Ahí está. Losers Final. Almighty. Bueno, ahí viene Almighty Hector contra The Chosen. Entonces, vamos a ver.